Argentina. El equipo de fútbol permitido viaja a Brasilia en busca de las semifinales de la Copa del Mundo. Sí, mi señora. Vamos a avisar a nuestras esposas, nos quedamos en la final. Negocié hasta acá. Negocié hasta acá, ahora después no sé. ¿Y cómo vas a hacer? Le estoy avisando ahora, amor. Nos quedamos hasta la final, ¿eh? Te amo. Amo a todos, ¿eh? Te amo. I want a football permitido. I believe that the strength of Belgium against Argentina is that they are a block. They play together and I believe there is a fighting spirit for all the teams. I believe that's a little advantage. On the opposite side, there is Lionel Messi. Which is the way to stop Messi? To send him to the hospital. Allez, Belgique! Allez, Belgique! Oh! Son todos brasileños ustedes. Somos de Bélgica, somos de Bélgica. Pará. ¿Vos va a torcer por Bélgica hoy? Sí, como lo obvio. ¿Por qué? Porque perdimos Neymar, ahora nuestra selección es Bélgica. ¿Te duele un poco que Neymar esté seleccionado o te pones contenta? No, me da lo mismo. Me da pena, no. Nunca hay que decirle mal a nadie, pero bueno. Ni me pone triste ni me pone contenta. Problema de Brasil. Nosotros que no seleccionen ninguno de nuestros jugadores, eso es importante. Menos el 22, ¿no? Y menos. Sí, Neymar, Brasil, ¿puede llegar a la final de la Copa? Yo creo que sí. Yo creo que el team va a ganar fuerza con nuestra, ¿sí?, con este episodio. ¿Qué sentí que se haya lesionado Neymar? La lógica se va dando para que nosotros salgamos campeones. ¿Estás contento con la lesión de Neymar? No, yo quería ganarle la final con Neymar. Todos juntos, todos. Pelé, Neymar, Dilma, Lula. Todo esto en la cancha. No, yo me puse re mal, lloré. Imagínate que soy brasilera y nada, uno no desea eso a ningún jugador de ningún país. Así que para Brasil fue un golpe muy duro, muy triste. ¿Sí que te pusiste a llorar por la lesión de Neymar? Sí, tiene 22 años, pobrecito. Me partió el alma. Te deseo una pronta recuperación. Nos vemos en Barcelona y te voy a llevar la Copa del Mundo, amigo. ¿Cómo es hoy a la selección? Y muy bien, va a ganar. Tengo mi resultado. A ver. 1-0. Contra Argentina, ellos quieren al Papa Francisco, los hijos de ellos quieren la PlayStation, a Messi, a Neymar, juntos. Entonces no, hay una rivalidad muy importante. ¡Tiucos! 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 ¡Soperé! ¡Soperé!
mucha admiración. ¿Va a torcer por Argentina hoy? Claro. Siendo brasileño. Yo quiero Brasil y Argentina en la final de esa porra. El futebol agradece a esa porra. Você é o primeiro brasileiro que torce por Argentina. Por que eu não iria torcer para Argentina? Por quê? Por quê? Nossa, eu quero ver Brasil e Bélgica na final. Não. Magnífica, diferente. Brasileiros, temos uma paixão muito grande por mais equipos, mas eu a seleciono. Recuro de que passei os anos, nunca não vamos olvidar. Isso! Brasileiro, what do you think about this? Amazing. Yeah. In England, this? No. ¿Hay explicación para esto? No, nada. Hasta campeón del mundo. No, para. Olé. Espectacular, estamos felices. Vení. Como brasileño, vení. Como brasileño, ¿usted está feliz? Yo estoy feliz, tan caralho. De Brasil, essa Argentina? É guerra, pra mim é. No bom sentido, né? Mas é nosso rival, a Argentina. Sempre foi, sempre vai ser. E a França, segundo lugar, mas a Argentina não tem nem comparação. Filipão disse que se perder o Brasil, não era o fim do mundo. Todos sabemos que sim, que se se perde o Brasil, acá sim é o fim do mundo. É o fim do mundo. É o fim do mundo. Sim. Se perder hoje, o bicho pega. É o fim do mundo! Pero no vamos a perder. ¡Vaya así! Afortunadamente Colombia tiene una vaina, que en la eliminatoria jugó mal siempre los primeros tiempos y en el segundo tiempo salía a enmendarla. Ojalá este sea un partido de esos. Un beso sudamericano de Colombia y Brasil. Un vaso. Muy bien. Son lágrimas, pero fue una buena actuación de Colombia. Sí,
llegamos muy lejos, primero que llegamos a lejos en un mundial, es un equipo bonito, juego limpio, bonito, bien orgullosísima, muy orgullosa de Colombia.